El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a nuestro paso a paso. Aquí estamos, entre risas, besos y abrazos, para hacernos la vida mejor, para seguir tejiendo hogares con ustedes, con este público maravilloso y diverso que nos acompaña todos los días. Hoy, para hablar precisamente de un tema muy importante, anunciamos nuestro programa y decíamos quiénes de ustedes, al momento de hablar de sexualidad, de identidad sexual, de género, en lugar de salir, buscan o desearían meterse en el closet, esconderse en el closet, para no tener que hablar, para no tener que dar explicaciones. Sobre todo ahora, cuando la diversidad en este tema pues es tanto que ya pasamos de ser heterosexuales a heterosexuales, ya hay de todo, ya la sigla LGBTI se nos quedó cortica, ya hay a género, andróginos, bigénero, bisexual, cisgénero, crossdresser, drag queen, ecosexuales. Mónica, ¿es cisgénero? Aprovecho para saludarla con una pregunta. ¿Usted se considera una persona cisgénero, sí o no? Pues sí, eso es que mi género es sexy. sexy género, sexy. No. No, pero hasta donde sé, LGTBIQ. Sí. Va. Sí. Sí, va. Pero ahí vos va. ¿Te consideras una persona cisgénero? La pregunta es no, seria. No tengo ni idea. Ni idea que no sabes qué es. ¿Usted se considera una persona cisgénero? ¿Son una persona cisgénero? Pregunto. ¿Qué más, Moni? Me gusta este tema desde la entrada. ¿Qué pensamos? Este tema es muy apasionante, genera muchas dudas, genera muchas incógnitas. Hay alrededor mucho desconocimiento y muchas dudas y temores infundidos en los padres, infundidos por la sociedad, y ya vamos a ver por qué. Leo lo abordaba desde el tema de hablar con los hijos sobre sexo y sexualidad, que vamos a entender hoy a propósito si son dos cosas diferentes o si tienen que ver con lo mismo, y eso nos lleva a hablar de género. Muchos papás preocupados porque sus hijos juegan con muñecas o porque se visten de rosado o porque, como el mío, le piden al niño Jesús una cocina, una cocinita de esas, pues, que usan las niñas, y entonces a todo el mundo se le para el pelo cuando llega el traído. En fin, estos tres temas tienen una relación bastante directa e inseparable, sin ser lo mismo. Y a eso es a lo que tenemos que llegar ahora, a encontrar las diferencias y a entender por qué esos son a veces temores infundidos por miedo justamente a enfrentar o hablar del tema y ponerlo sobre la mesa. Ahora, nos preguntamos mucho cuando se llegue el momento como papás, pues cómo hablar de sexo con los hijos, cómo contarles, orientarlos sin que eso sea una alcahuetería, entre otras, es otra palabra que se usa mucho cuando hay papás un poco de mente abierta que les hablan a los hijos de anticonceptivos, no, pero si sos alcahueta. Cuando hay papás que incluso les compran los condones o las pastillas anticonceptivas, no seas alcahueta. Bueno, ¿cuál es esa delgada línea? Para que entendamos hoy muy de la mano estos tres temas que bien importantes en la educación y la crianza de nuestros hijos. Bienvenidos a este mundo temeroso, pero necesario. La edad, el lenguaje, las palabras que usamos, cómo los abordamos, pues ese es nuestro tema de hoy. Lo hemos llamado sexualidad, género, educación sexual. La línea abierta 268-6033 para que se comuniquen con nosotros, compartan sus experiencias, sus preguntas y aprendamos todo como lo hacemos todos los días de estos temas tan apasionantes e interesantes. Nos vamos a ir para conectarnos con este tema de una vez a un video que creo que es una muy buena ilustración de lo que puede sentir un niño a la hora de desear bailar con falda. Si su hijo, hombre, le dice, papi, yo quiero bailar con falda y poneme unos tacones, ¿qué dirían ustedes?
Ahí está, nuestro video. Creo que no podríamos empezar con otro mejor como ejemplo. Casi de pañuelo, de es casi este de tema. Pañuelo. Pero casi me gustó mucho la frase que tiene, además, verlo de adentro. La humildad, la sencillez, la aceptación. Bonito. Él se pone su falda, baila y sigue siendo Santiago. Simplemente es consciente de su talento y de lo que le gusta en la vida. Ya quisiera yo que un hijo mío a esa edad me llegara con una decisión tan clara como esto es lo que yo quiero hacer y ser el resto de la vida. Pues allá queremos llegar todos sin prejuicios, sin discriminación y aceptando la diferencia entre la igualdad. Aquí está nuestra experta hoy en Paso a Paso. Trabajadora social, magíster en terapia de familia, autora de Universo de Familias, es espacio de reflexión de maternidades, paternidades y crianza, permanente consultora, experta invitada a nuestro programa, Margarita Aldiano. Pues a bienvenida eso debe ser de nuevo, de la nómina, Margarita, es cierto que sí. Pero yo debo confesar que, bueno, yo siempre he hecho públicas las gracias y los agradecimientos que le tenemos a Margarita porque siempre está proponiendo, pensando invitados, sugiriendo, bueno, es la más comprometida, exactamente, pero esta vez casi que el deseo personal de Márgara fue la que movió a estar con nosotros, además de que es un tema que la preocupa hoy actualmente, porque lo ha visto con frecuencia preocuparse mucho a los padres en sus consultas, porque los hijos se ponen falda, porque los hijos usan tacones, porque los hijos quieren jugar con la cocina o con la muñeca o con el coche, en fin. A ella como terapeuta, ¿cómo terapeuta. Se dice? Terapeuta. No le cabe mucho en la cabeza que esto esté ocurriendo en pleno siglo XXI, pero sigue pasando y a veces, curiosamente, con mayor frecuencia. Pues para eso está ella hoy acá, es uno de los temas, de todos los que ha venido, creo que yo, de los top que más la apasionan. Así que, Márgara, bienvenida. Ay, gracias, muchas gracias. Además, que me encanta el tema, es una invitación a la aceptación incondicional precisamente de lo que el niño cerraba en su video, de el ser que es cada uno, sin importar lo demás. Obviamente hay cosas que no pueden aceptarse, ¿cierto? Sí. Que son esos límites que hay entre nuestros derechos y el de los otros, los derechos de los demás, pero la aceptación incondicional para cualquier ser humano es lo más importante para el desarrollo de su salud a todo nivel, incluyendo la salud emocional y la salud social. Y no en vano Universo de Familias tiene el nombre de Universo y de Familias, porque así como no hay una única forma de ser hombre y de ser mujer, no existe una única forma de ser papá o de ser mamá o de ser familia. La diversidad es la vida. Dentro de todos esos temas, Márgara, como terapeuta, ¿qué te llevó a conectar con el tema de la sexualidad y el género? Una oportunidad muy linda que tuve en la universidad. Yo fui docente universitaria hasta que nació Agustín. De hecho, Agustín me lo llevé en mi fular a varias clases, pero tuve a mi cargo dos cátedras que me hicieron y que me ayudaron a entender la sexualidad desde una perspectiva mucho más amplia, más grande, a ampliar mi mirada al respecto y a poder conjugarla con la crianza, que si bien nuestra cultura y nuestra sociedad nos invita a pensar que la sexualidad solamente tiene que ver con reproducción, con enfermedades de transmisión sexual, con relaciones sexuales, por eso nos da mucho miedo hablar de ella. Entonces, ampliar la mirada y poder transmitir la reflexión y el pensamiento crítico a estudiantes universitarios fue lo que más me motivó a incluir estos temas dentro de Universo de Familias. Pero quiero confesarles algo, además de la pasión y de lo que me encanta el tema, porque precisamente no lo reduzco a lo que pasa con los genitales o con las relaciones sexuales o con los embarazos o con las enfermedades de transmisión sexual, me inquieta mucho que tantas familias lleguen a mi consulta o que después de los talleres se acerquen a mí a preguntarme: Margarita, mi hijo se quiere poner un disfraz de princesa, o mi hija quiere jugar demasiado fútbol, o mi hija es demasiado brusca y solamente le gustan los juegos de niños, pero
que cuando se abre un espacio para hablar públicamente acerca del tema, para que interactuemos, tantos se atemoricen de tratar este tema. A pesar de tanta información, de tantos medios, sigue siendo un tema tabú, que bueno, ya no debería ser de un universo, sino un pluriverso, de todo lo que estamos hablando. Exacto. Entonces empecemos pues por donde debemos empezar, para que partamos todos como de la misma base. Existe la confusión, hay una línea bastante delgada, pero aclaremos los términos, como hoy hemos llamado al programa, sexualidad, género y educación sexual, y esos bueno, son los tres. Sexualidad, género y educación sexual. Bueno, pero primero que la sexualidad es una dimensión de la existencia humana y que existimos es gracias a este cuerpo sexuado que tenemos en la vida y con el que atravesamos todas las experiencias desde que nacemos hasta que nos morimos. Es decir, absolutamente todo lo que vivimos desde que llegamos a este mundo tiene que ver con nuestro cuerpo, que tiene una naturaleza sexuada. Y hay que hacer una aclaración muy importante, y es que una cosa es sexualidad en su visión amplia, en una dimensión muy grande de la existencia, y otra cosa diferente es sexo, que es lo que se suele confundir una con la otra. Sexo hace referencia no a algo que hacemos, vemos, oímos o sentimos, sino a lo que somos biológicamente. Uh-huh. ¿Somos hombres o somos mujeres? Eso es el sexo, no es otra cosa. ¿Pene o vagina? Somos seres humanos que llegamos con un pene y por eso somos hombres, o que llegamos con una vagina y que una vulva, que incluye la vagina, empezando por ahí, que confundimos incluso las partes de nuestro propio cuerpo y las nombramos de la manera inapropiada, de la manera que no es, porque lo asociamos a cosas que no se hablan, cosas que no se dicen, y mucho menos si es a niños, porque lo relacionamos todo el tiempo con genitalidad. El sexo es esa parte biológica que nos hace hombres o mujeres. ¿Qué nos diferencia? Los genitales, los de los hombres, los de las mujeres, una vulva, unos senos o un pene. Eso hace la diferencia. Y la sexualidad, dentro de toda su dimensión tan amplia, incluye que somos pertenecientes a un sexo, de los dos sexos que existen. Uh-huh. Eso es, en términos generales, la sexualidad, todo lo que yo pueda decir de mí como persona en la construcción que he hecho de mi identidad sobre la parte de sexualidad. Género es una parte que tiene que ver de la sexualidad, que no viene con el hecho de que nacimos hombres o con el hecho de que nacimos mujeres, sino que es una construcción sociocultural que se hace en cada sociedad, de aquello que se espera que hagan las mujeres y que hagan los hombres, que es aceptable, que es, por ahí deben seguir, porque pues si es una niña, es una niña, si es un hombre, tiene que ser un verdadero hombre. Entonces son todas esas normas, actitudes, comportamientos que son esperados de acuerdo al sexo con el que nace cada persona. Y educación sexual es algo mucho más amplio de lo que nos han vendido, y es que tiene que, pues, que los niños empiezan a ver educación sexual en sus colegios, por ejemplo, cuando empiezan esa etapa reproductiva, cuando empiezan la etapa de la pubertad. Entonces se supone que la niña ya menstrua, que el niño comienza con, que los dos comienzan con esos cambios hormonales, y que bueno, entonces ya como está en edad de reproducirse, entonces hay que hablarle de relaciones sexuales, enfermedades de transmisión sexual, prevención de un embarazo, otro montón de asuntos que, si bien conciernen a la sexualidad, no es la sexualidad entera. En su totalidad. Exacto. Entonces los niños empiezan a ver educación sexual en su colegio cuando ya tienen alrededor de 9 años, pero antes muchos niños no han tenido la oportunidad de tener un contacto abierto, cercano, con todo lo que incluye su existencia en su cuerpo que es sexuado, porque le tenemos miedo, temor, porque, vuelvo y lo repito, estamos limitando la sexualidad a la genitalidad. ¿Y cómo le vamos a hablar de relaciones sexuales? Es difícil hablarles. Claro, malentenderla y limitarla. Si esto pasa en los 9 años y estamos hablando o dando más o menos a entender de que ya es un poco tarde, ¿desde qué edad deberíamos empezar a hacerlo los padres que estamos al cuidado de ellos cuando nacen, o las personas que estén a cargo, y cómo? Bueno, yo pienso que la educación sexual va mucho más allá de instruir a las personas acerca de cómo nos protegemos, cómo nos cuidamos, y que inicia desde nuestra propia revisión acerca de cómo es mi concepción de la sexualidad, con qué me he identificado, de lo que me ha vendido el mundo afuera. El mundo afuera es mi
familia, el colegio, los medios de comunicación, las películas que veo, mi grupo de amigos, qué me resuena, qué no me resuena, he aceptado mi cuerpo como es, me avergüenzo de él, tengo dificultades para nombrarlo, haciendo como una revisión de cómo es mi concepción de la sexualidad, qué tan cómodo me siento hablando del tema, qué tan cómodo me siento asumiéndolo, porque si yo no parto por una revisión y una reeducación propia, ¿cómo voy a pretender abordarlo de manera natural con un niño? ¿Y cómo comienza con un niño? Cuando nace, tenemos una dificultad muy grande en conectar la sexualidad con seres que supuestamente consideramos asexuados. O sea, a los niños no se les puede hablar de sexualidad porque ¿cómo les vamos a hablar de transmisión, de enfermedades de transmisión sexual o de relaciones sexuales o coitales? ¿Cómo les vamos a hablar de eso? Y pues los ancianos creemos que tampoco viven la sexualidad. Los ancianos creemos. Oiga, pues. A mí me saca de ahí. Gracias por hacerme. Desde luego yo veo la repetición del programa y digo, Dios mío, ¿por qué dije eso? Ni lo hubiera sabido. El caso es que creemos que ni los niños ni los ancianos tienen sexualidad porque no están en una edad reproductiva. Entonces, empezando por ampliar esa mirada de la que yo hablo y ver que la sexualidad lo abarca todo en nuestra existencia por esta vida, que somos que el proceso de diferenciación sexual empieza en la concepción, que empieza a desarrollarse cuando nacemos y que termina cuando morimos. No es que empiece cuando la niña menstrua y cuando el niño le empiezan a salir vellitos o les cambia la voz. Es un proceso que empieza toda la vida. Entonces, cuando al niño lo estamos amamantando, claramente es un acto de sexualidad que no tiene que ver con una relación sexual como la concibimos. Pero hay una comunicación. Hay comunicación, hay amor, hay contacto, hay cariño, ¿cierto? Cuando lo bañamos y le decimos, te estoy lavando tu cara, te estoy lavando tus brazos, cuando le nombramos las partes del cuerpo y desde pequeño le estamos diciendo cómo se llama cada parte de su cuerpo, pero es que muchos crecimos y nuestros papás y nuestros abuelos sabiendo cómo se llaman las partes del cuerpo hasta las rodillas y ahí pasamos al ombligo y seguimos para arriba y se les olvidó contarnos cómo se llamaba lo que hay entre el ombligo la y las rodillas. La ropa interior tapa todo. Claro. Pero Marga, yo quisiera, te interrumpo para agregar una pregunta a la que hizo Moni del cómo es quién es y por una razón. A veces, en la pareja, la mamá, cuando el hijo es un niño, le dice al papá, ya es hora que hable usted, es que un niño entre hombres se entiende mejor. Cuando es una niña, no, la mamá, es que yo soy el papá, yo cómo le voy a hablar de eso. Entonces me llegan. Parece que hay ahí como un error también. Porque hay cosas que uno debería no domina, ¿no? Distinto. Yo el otro día yo contaba que estaba obligando a orinar a Jacobo en un momento indebido, y entonces yo no entendía por qué, yo, Esteban, auxilio. No, dele un ratico para que pueda orinar. Pero resulta que entonces llegan a uno como niño y a los 9 años la mamá lo sienta a uno con la hermanita y le suelta todo el tema de las relaciones sexuales y uno se quiere morir porque uno no se imagina al papá y a la mamá en esas y uno no se los quiere imaginar y nunca le mencionaron tan abiertamente qué era la vulva, qué eran los senos, cómo era la reproducción humana y pues no estoy diciendo que eso se tenga que hacer antes, pero si lo cogen a uno a quemarropa, a un niño, que todo ha sido mágico, que además le han enseñado que las partes del cuerpo se nombran, lo que no son genitales por su nombre, pero lo que son genitales, ¿qué otros nombres adquieren? ¿Nombres para ridiculizar? ¿O que ya los televidentes se harán idea de qué nombre se le pone a la vulva, a los senos, al pene? No, ningún nombre es cariñoso, ni, o sea, se habla con nombres ofensivos o para ridiculizar o con nombres que se relacionan con lo mugroso, lo sucio, lo indebido, lo pecaminoso, y que de la noche a la mañana un niño que ha crecido en ese contexto vengan y le suelten. Porque la mamá llegó la hora y la mamá tuvo que abordar eso, pues no es la manera. Si desde pequeño le estamos nombrando a nuestros hijos su cuerpo como es, a valorarlo como es, a autocuidarse, a bañarse bien, el aseo, a protegerlo. Si no, esos mensajes que les damos a los niños cuando no nos cupo el pantalón y es que estoy muy gorda, o me siento bajita, o me siento demasiado alta, o es que mi pelo, todos esos mensajes que les estamos dando respecto al cuerpo, a lo que vale y a lo que no vale, pero calificando lo exterior, les estamos dando mensajes de
por qué vale el cuerpo y por qué no vale, y que lo que vale es lo que se muestra en la televisión, que generalmente es casi todo perfecto, ¿cierto? Entonces, es un proceso que no solamente tiene que ver con el papá, con la mamá o con la familia, sino que tiene que ver con el proceso de socialización. Nosotros, a partir del proceso de socialización, empezamos a entender cómo funcionar dentro de la sociedad, y la sexualidad no se queda aparte, porque tenemos un proceso de socialización sexual donde nos están bombardeando por todos lados de lo que se espera de mí por ser mujer, lo que se espera de ti por ser hombre, y eso nos lo enseñaron en la casa esos primeros años, luego nos lo reforzaron en la escuela, luego vienen los medios de comunicación, luego vienen los amigos, luego viene la propaganda que nos está invitando y nos está reforzando precisamente los estereotipos de género, que es lo que yo tengo que hacer porque nací mujer. Ya vamos a hablar entonces de ese tema. Vamos primero al corte. A la pausa, con una de nuestras grandes citas pequeñitas. Hagan el ejercicio ustedes. ¿Qué respuesta le darían a esta pregunta? Hoy, protagonista de nuestras grandes citas pequeñitas, cuando Amalia, a sus 5 años, desnuda frente al espejo, le preguntó a la mamá. Mamá, ¿yo por qué tengo 2 lengüitas? Grandes citas pequeñitas. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Sofía, Paulina, Santiago y Emanuel, que los dejaron ahí secando. Dice, Moni, están en nuestro Mamarazzi. Ustedes también pueden compartir esos momentos bonitos, esas fotografías, esos videos en pasoapaso@telemedellin.tv. Ahora sí, vamos al punto. Entre la relación que existe entre el género y la sexualidad y esa creencia, sobre todo mirándolo desde el punto de vista masculino cuando hacen actividades femeninas, a pensar que entonces mi hijo va a ser homosexual por ello. Bueno, como les había dicho ahorita, el género es una construcción sociocultural, no es algo que venga dado por el hecho de haber nacido hombre o haber nacido mujer, y es algo que se construye en una sociedad determinada, en una cultura determinada, también en un tiempo determinado, porque eso puede variar. O sea, lo que se espera que hagan hombres y mujeres en una sociedad puede cambiar a lo largo del tiempo, pero define muchos de los comportamientos que asumimos las personas muchas veces sin pensarlo, sin hacer un proceso crítico y un proceso de reflexión respecto a realmente qué tanto de esto que me dicen a mí que yo debo hacer, tengo que hacer. Y por eso se construye, pues por eso existe el género. Y desde que el niño nace, desde que estos aparatos tan especializados le dicen a un papá y a una mamá, lo que usted tiene en su barriguita es un hombre, lo que usted tiene en su barriguita es una mujer, pues ya empezamos a idearnos un montón de asuntos respecto a la vida de esa niña o de ese niño que ni siquiera ellos han tenido posibilidad de elegir. Eligen un nombre, eligen la decoración de un cuarto, eligen muchos, muchos juguetes que tienen que ver con que sea niña y con que sea niño. Le eligen colores y luego esa niña crece y empiezan a decirle, esto es lo que hace una niña, así se siente una niña, así se siente un hombre, y empiezan a esa sociedad, ese proceso de socialización empieza a cuestionar un montón de asuntos que vienen no por el sexo de la persona, sino por el simplemente hecho de ser humano. Los niños no lloran, estás haciendo esto como una niña. Si eso no está bien, que es a lo que comúnmente estamos acostumbrados, ¿cuál es el deber ser? Aceptar incondicionalmente, es que mi hijo o mi hija no vale porque es un niño o porque es una niña, sino porque es un ser humano, porque es mi hijo, independiente de lo que le guste o no le guste.
¿Cuál es el límite? Los derechos de los demás y mis propios derechos, pero no los gustos, ni los comportamientos, ni las actitudes que tienen, que nosotros catalogaríamos como femeninas o masculinas. El hecho de que un niño nazca niño no quiere decir que vaya a ser un hombre masculino como lo indica la sociedad. Macho alfa. Pero además, Margarita, en eso que dices de que esa identidad de género se va construyendo, me llama mucho la atención un dato que compartías y que me parece increíble porque me parece muy alta la cifra, que se ha encontrado que niños entre los 7 y los 12 años, el 42% de las niñas y el 44% de los niños a esa edad se encuentran insatisfechos con su cuerpo. Es el mensaje que les hemos transmitido durante su primera infancia. Son niños que apenas están pasando su primera infancia. Las bases, las bases de la salud mental y social de ese niño se han construido durante esos 7 años. Y los mensajes, porque son estudios muy serios del grupo de familia y sexualidad de la Universidad de los Andes, nos dicen que durante esos primeros 7 años les estamos transmitiendo unos ideales, unos estereotipos de género muy marcados, y que una niña o un niño a los 7 años esté más preocupado porque está gorda, porque está flaca, porque no quiere su pelo amarillo, porque no lo quiere crespo o porque tiene pelitos en las piernas. Está más preocupado por su imagen que por jugar, que es lo que a esa edad los niños deberían estar haciendo. Es tristísimo. Si nosotros promovemos en los niños una cultura del autocuidado, de la aceptación de su propio cuerpo, que ella vale porque es una persona, no porque es una mujer que tiene que ser delicada, juiciosa, que no grita, que no se enoja, o porque es un niño que no expresa sus emociones ni que llora. O sea, no valoramos a los niños por lo que son y les estamos mostrando con el ejemplo. Muy seguramente comentarios se nos salen sobre la barriga o este blue jean que me saca un gordo, o un montón de cosas que no lo estamos haciendo con la intención de afectar a nuestros hijos, pero lo afectamos directamente porque ellos son esponjitas que están escuchando que todo el tiempo los adultos que están a su alrededor están insatisfechos con su cuerpo. Ellos son espejos de lo que ven en nosotros. Esas preocupaciones con las que llegan los padres al consultorio es que estoy preocupado porque mi hijo quiere usar una falda, o porque mi hijo quiere jugar con muñecas, o porque le gusta el color rosado. ¿Cómo se resuelven con los papás? Más con ese prejuicio social que tenemos los adultos. El prejuicio que existe es que si el niño tiene actitudes o comportamientos femeninos, entonces eso va a influir en su orientación sexual. Uh-huh. Y desconocemos que la orientación sexual poco o nada tiene que ver con la identidad, con el género y con el sexo. Esto puede sonar un poco confuso, pero les explico aquí con un ejemplo. Una niña que nació mujer y que es niña puede que no se identifique tanto con lo femenino y que le llamen mucho la atención las cosas que se le adjudican a lo masculino, a lo que deben hacer los hombres. Entonces, ¿qué le gustan? Fútbol, patines, bicicleta, cero muñecas, odiaba las Barbies, odiaba el rosado. ¿Y tu orientación sexual? Evidentemente es heterosexual, tienes un esposo, tienes tus hijos, eso no tiene que coincidir, no tiene pero que... Pero muchas veces fui tachada y tildada de marimacha, ¿cierto? De por comentarios el estereotipo así, de como género. Me gustaba vestirme, porque usaba pantalonetas, porque era tenista, porque me gustaba jugar así, bueno, en porque fin. Suponemos muy erradamente y muy tristemente que estas tres dimensiones tienen que coincidir. No, un niño que nació hombre con su pene puede que tenga actitudes, conductas muy femeninas, que recordemos, lo femenino y lo masculino no tienen que ver con el nacimiento, tienen que ver con la cultura donde vive esa persona, y esa persona se identifica con lo que se le adjudica al otro sexo, o sea, con las conductas masculinas, y que ese hombre en el futuro, porque es otra cosa que tenemos mucha confusión, se vaya a volver homosexual, o se vaya a volver heterosexual, o se vaya se volver, a volver, como decían, o sea, mucho no abuelo. Es que se vaya a volver, la persona no elige su orientación sexual, pero la va descubriendo.
es un poco cambiar el chip, porque no pensamos en que si juega con muñecas va a ser un mejor papá, exacto, va a ser una persona más sensible, va a cargar a sus hijos el día de mañana y no le va a delegar eso a la mujer. Además, porque es un niño que muy seguramente tiene un papá que le cambia el pañal a sus hermanitos, que se mete en la cocina, que lava la ropa. Entonces, no queremos que los niños hagan cosas que los adultos sí hacemos porque creemos que se va a volver o estamos temiendo en cuando los niños que tienen la oportunidad de jugar todo tipo de juegos, de imitar la realidad y de imaginársela como lo quieran, van a tener mayores habilidades en el futuro porque han tenido un contacto cercano con precisamente con lo que les dio ese contacto con la realidad, que es el juego. Mi suegra, que es una fiel televidente de Paso a Paso y ha de estar viendo, resuelve este tema de una manera muy sencilla. ¿Quién les dijo que el rosado tiene vagina? Vamos a ir a la línea con Diana, 268-6033. Diana está ahí, mamá de María Paulina. Diana, bienvenida a nuestro Paso a Paso. ¿Cómo vas? Muy bien, gracias a Dios. Diana, ¿qué edad tiene María Paulina? 13 años, una adolescente. Perfecto. ¿Qué nos quieres compartir o preguntar? Leo, mira, yo quisiera preguntarle a la invitada de hoy, ¿hasta dónde se está volviendo esto una tendencia, una moda, a que estos niños de ahora o estos adolescentes busquen ahora decirse que son transgénero o que son... pues lo digo porque en mi caso, mi adolescente ha llegado a contarme que tiene compañeritas de 13 años que son lesbianas o que son bisexuales y que todavía no han identificado su sexo. Entonces mi pregunta es, ¿a esa edad ya se puede definir hasta dónde es moda? Porque también se conoce que esto está haciendo tendencia ahora en los últimos tiempos. Esto en la época, yo tengo 40 años y en mi época todavía era todavía muy tabú tener pocas amigas lesbianas, eso pues realmente no se veía. Entonces quisiera pues preguntarle a la doctora hasta dónde sí pueden ellas definir a esa edad si esos gustos, ¿no? O es una búsqueda por encontrar pertenecer. Súper la pregunta, ¿no? Además, porque lo que Leo decía ahora charlando del LGTBI, etcétera, ¿cómo era? No, es así. LGBTTIQA, hasta ahí va más o menos, digamos, lo conocido. Marca la tendencia, entonces, en que es más berraco el que logra reconocerse como tal ya y salir del closet, como se dice popularmente. Entonces, ahora, ser diferente es lo que está de moda. Bueno, Diana, tienes una pregunta muy bonita y muy válida porque nos invita a nosotros como papás a explorar mucho el mundo de los adolescentes. Los adolescentes están despertando a un mundo donde van a consolidar un montón de asuntos de su personalidad, donde van a cuestionar todo eso que pasó con ellos antes de la adolescencia, además de del fuego hormonal que tienen por dentro que los hace tener cambios tan grandes en su cuerpo, en su modo de pensar, y quieren encontrarse, descubrirse y afianzarse. Y dentro de toda esta búsqueda, muy movida también por esto nuevo que están viviendo, que es esa corriente hormonal, van a sentir muchas atracciones y van a querer ensayar y van a querer probar, van a querer vivir muchas otras cosas con las nuevas posibilidades que su cuerpo les da. Pero para que un adolescente llegue a vivir de la manera más sana posible todo este mundo de posibilidades que tiene, tuvo que haber tenido unos años de mucha comunicación, de mucha apertura, de un vínculo de apego seguro con sus padres. Tuvo que haber construido, tuvo que haber una crianza en esa primera infancia y en esa etapa de la pubertad muy cercana para que el niño en la adolescencia pueda comunicarse abiertamente con sus papás, pueda resolver, decidir, reflexionar hasta dónde sí, hasta dónde no, qué hago con mi cuerpo, con quién me voy a relacionar, si voy a aceptar pastillas que me están ofreciendo. O sea, no solamente tiene que ver con su relación con la sexualidad, con su cuerpo, con sus vivencias relacionadas con la sexualidad, sino que tiene que ver con otro montón de asuntos, porque es que en la adolescencia también van a empezar las salidas, le pueden ofrecer drogas, le pueden ofrecer licor, puede empezar a conocer otras personas, y si ella no tiene o no se le ha fomentado un sentido crítico y reflexivo,
porque siempre se le ha dicho lo que tiene que hacer en vez de reflexionar con ella para acompañarla y fortalecerle la toma de decisiones, pues va a estar en un abismo que es muy delicado. El acompañamiento de la adolescencia tiene raíces en lo que pasó en la infancia de las personas. A propósito de esas raíces, una pregunta muy frecuente o tal vez un temor es cómo acompañar esa curiosidad sexual de los niños, que empieza, aquí hemos hablado, por ejemplo, del tema de la masturbación infantil, de una cosa tan natural que para ellos no tiene doble sentido, sino simplemente algo que se siente rico y ya, como rascarse, no sé. Pero entonces nosotros, ¿cómo acompañar toda esa curiosidad sexual, ahora sí, de los niños? Bueno, primero voy a cerrar la pregunta para Diana porque debió haber quedado como y mi pregunta de la moda, la tendencia. Entonces, en ese descubrir que están los jóvenes, pueden sentir atracción, es que es real, pueden sentir atracción por personas de su mismo sexo y luego sentir atracción por personas de otro sexo y entonces pensar que somos bisexuales. Pero en la adolescencia hay una corriente tan grande que nos mueve a descubrirnos como unas personas que tienen otras posibilidades, que pueden haber confusiones y que puede haber experimentación y que no por esa experimentación ya una persona vaya a ser heterosexual, homosexual o bisexual. La orientación sexual, Diana, se va descubriendo a lo largo del desarrollo humano, a lo largo del desarrollo de la persona. ¿Qué pasa igual con las modas ahora en el tema de la alimentación? Si soy vegana, si soy vegetariana, ahora hay tantas ramas, ¿cierto? Pero han probado de todo. Pero finalmente quiero dejar claro que la orientación sexual no se elige. Yo no elijo de la noche a la mañana. No, eso se va descubriendo y se va descubriendo con la madurez también y se va asumiendo también con la madurez. El hecho de que alguien no haya salido del closet, como se dice, no quiere decir que no sea homosexual o que no sea heterosexual. Hay un paso muy grande de descubrir a asumir. Exacto, y a decidir. Mostrarlo simplemente o no mostrarlo, eso es un asunto dejemos muy personal. El del acompañamiento entonces por la curiosidad, para después de la llamada porque Mariluz, vamos a hablar. Mariluz está ahí, mamá de Karen Lucía. Mariluz, bienvenida a nuestro Paso a Paso, ¿cómo vas? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Mariluz, ¿qué quieres aportar a nuestro tema hoy? Lo que pasa es que, o sea, nosotros siempre los vemos, mi esposo y yo siempre, y cuando tengamos la posibilidad, nosotros tenemos una niña de 4 años, pero Karen es una niña muy curiosa y uno a veces no sabe, o sea, si es bueno decirle las cosas tal cual como son o de pronto no ser como tan, o sea, hacerlo con más moderación. En ese momento ella tiene muchas curiosidades y pues ella ya conoce todo su cuerpo y tenemos 2 inconvenientes con ella. Primero, necesita saber las niñas por dónde orinan, cómo se llama y quiere ver una niña orinando. Y segundo, las gallinas por dónde ponen los huevos. Entonces, pues yo ya le dije que las gallinas ponían los huevos, así como cuando ella iba al popo y así y al baño y hacía popo, que las gallinas igualito, también poposeaban huevos. Y sí, pues. Mariluz, me sacaste a mí también de la duda. No, o sea, no tuve como opción. Y lo de para orinar. No sé si voy con ella al baño y le muestro cuando, o sea, yo esté orinando, porque es que el miedo que le da a uno es que como es tan curiosa, le pregunte a otra persona y otra persona le dio una respuesta con morbo, con maldad y me la enrede. Mariluz. Pero también tengo el problema que muchas veces me dice, es que usted es muy grotesca para darle las respuestas. Mariluz, muchísimas gracias. Pues creo que tú misma te diste la respuesta, pero pues Margarita te va a ayudar un poco a descifrarla. Ay, Mariluz, a mí me encanta esa pregunta que hiciste porque nos da la oportunidad de responder la pregunta anterior. Cierro lo último sobre la adolescencia recomendándoles un libro muy bonito que nos habla acerca de qué pasa con la adolescencia y qué pasa con la sexualidad de los adolescentes. Es un libro que se llama Una civilización niñocéntrica de Laura Goodman y tiene un apartado con el que cierra el libro espectacular que nos conecta.
cómo vivimos nosotros la adolescencia y qué tan censurados estuvimos, qué tantos miedos tuvimos y cómo podemos acompañar, pues entender la adolescencia que está viviendo nuestro hijo para poderlo acompañar desde la comprensión de esa etapa. Y ahora pasa la respuesta a Mariluz. Mariluz, tu hija te está dando las señales y te está abriendo el camino para que tú puedas enseñarle cosas que bien dices, no quieres que le pregunte a otros. Es que ayer estuvo aquí el doctor Juan Fernando Gómez y habló de lo bonito y lo desaprovechadas que son las ventanas de oportunidad. Ay, sí. O sea, cada pataleta del hijo, por más terrible que sea, es la ventana para nosotros crecer emocionalmente y ayudarle a ellos a crecer y a regularse emocionalmente. Y a Mariluz se le está abriendo una ventana. Y Mariluz, Karen te está dando una ventana muy linda para poder conectarte con ella desde un área que quizás no sé si te has conectado en hoy, es explicarle sobre su cuerpo y esas partes que son íntimas, que son privadas, de las que solamente tiene que hablar contigo, que nadie se las tiene que mostrar, ni ella a nadie, ni nadie a ella. Es una oportunidad incluso para ayudar en la prevención de los abusos sexuales infantiles. Entonces, ¿yo qué te recomiendo? Hablarle sin tapujos sobre, mira, mi amor, es que así como tú tienes unas rodillas, tienes unos dedos, tienes una garganta, tienes una vulva, y tu vulva le puedes hacer un dibujo. Me acuerdo Amelia, mi hija, que tiene 6 años, en un baño público me decía, mami, ¿qué es eso? Eran tampones que uno pone la moneda, yo, mi amor, son tampones, mamá, y pero eso porque está en un baño, mi amor, es que las mujeres se ponen los tampones, mami, pero ¿dónde se ponen los tampones? ¿Cómo se ponen los tampones? Me fui con Amelia, era una tarde de chicas, y le hice un dibujo del cuerpo, le hice el útero, bueno, le hice un dibujo y le mostré dónde se ponía el tampón. Es muy importante que los papás tengamos claro la edad de nuestros hijos para hablarle de los temas. Pero entonces no es una opción que la acompañe a orinar y que es satisfaga, digamos, su curiosidad con su mamá. Pues mira, si tú te bañas con ella y no tienes pudor, ni la niña tiene pudor de ver tu cuerpo, es una opción absolutamente válida. Si se siente cómoda, pero si vos no te sentís cómoda, Karen, hacele un dibujo o mostrarle una muñeca. La vulva, vas a estudiar también, esa es una pregunta que ahorita me hiciste, Moni, ¿cómo hacemos los papás? Y entonces, ¿en qué momento? Es que también es nuestra tarea aprender de aquello que no sabemos. Y si nos preguntan sobre el planeta tal, pues vamos y buscamos un experto, vamos y consultamos, pero afortunadamente sobre sexualidad y sobre el cuerpo, sobre todo, hay mucha información y cosas divinas para mostrarle a los niños que nos facilitan mucho el trabajo. Entonces, ¿qué puedes hacer? O una muñeca, o un dibujo, buscas algo con la que le puedas mostrar a tu niña cómo es cómo son los genitales de la mujer, cómo son los genitales del hombre, nombrárselos y contarle, mira, muchos niños nacen por este huequito que se llama vagina, muchos otros nacen por cesárea. Le puedes aprender, puedes investigar por qué nacen por cesárea, por qué tienen parto natural, por qué el parto natural es por la vagina, y contarle, cuando seas adolescente y tengas más o menos tantos años, aquí te van a salir pelitos, como a la mamá o al niño también, aquí te van a salir pelitos. Si quieres ir más allá, le haces un dibujito del útero donde ella estuvo. Es decir, es una ventana hermosa. Quiero cerrar esto contándoles que a los niños hay que decirles la verdad, hablarles con la verdad, pero con la información adecuada para su edad. Porque si a una no niña pasa de lo cuatro... del chiste que me hizo acordar Marga, del niño que se estaba bañando con el papá y le dice, ¿qué es eso? Y el papá muy encartado le dice, ah, pues un pesebre. El niño le dice, ay, el mío es igual, pero sin musgo. El clásico, ¿cierto? Pero entonces, adecuado hablar. A la niña de 4 años no le vas a hablar sobre relaciones sexuales, no le vas a hablar, le vamos a omitir información sin decirle mentiras. El clásico de la semillita es muy válido para poderle explicar, porque van a preguntar, tu hija te va a preguntar, ¿y cómo llega el bebé a la barriga? Hay una semillita que, y luego, poco a poco, con el tiempo, ella te va a seguir abriendo caminos para que tú le vayas explicando, como bien lo dijiste. Es mejor que ella te pregunte a ti y que te sientas seguro, confiada. Si tú no sabes algo, dile, mi amor, no sé, pero vamos a investigar, vas a alguna de las bibliotecas que tenemos en Medellín que son tan maravillosas y buscas un libro de dibujo del cuerpo. Que ambas se sientan cómodas. Claro, y no tener miedo a decir, mi amor, yo no sé, no sé, vamos a buscar, vamos a preguntar. Daisy está en la línea, mamá de Marco. Daisy, bienvenida, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, te escuchamos.
Mira, mi preguntita es la siguiente. Mi niño, él tiene pues un implante coclear. Entonces, él no se comunica mucho por la voz, sino por señas. Sí. Entonces, en estos días lo he estado viendo que se coge su pene y se sube el escroto. Porque el papá, cuando está con él en el baño, le dice que hay que lavarlo, que hay que limpiarlo. Mi pregunta es la siguiente, ¿yo cómo hago para que él no haga esto en la calle o delante de la gente? Porque obviamente eso es algo pues de él. Daisy, pero como él no escucha, entonces es difícil. ¿Cuántos años tiene Marco? Cuatro años. Ok, vamos a dejar la inquietud, tenemos que ir ya mismo al corte y nos cogió la noche, como siempre con Márgara, no nos alcanza el tiempo. Con este video genial que creo que va a resolver todas estas inquietudes que ustedes han llamado a consultar, que está muy bien hecho de una manera muy didáctica y ya regresamos a responderte. Estás viendo Paso a Paso. Dylan y Julieta, volvemos a nuestro Paso a Paso y vamos de una a darle respuesta a Daisy, que nos llamó antes del corte preguntando por el caso de Marco, su hijo de 4 años, Margarita. Bueno, Daisy, mira, tú a los 4 años de Marcos, pues has desarrollado un modo de comunicación con tu hijo que te ha permitido explicarle muchas cosas durante los 4 años que tiene. Y es lo mismo que va a pasar ahora con lo que tú notas de lo que está haciendo con su cuerpo. Como decía el muñequito del video, a muchos padres nos cuesta hablar de sexualidad porque lo estamos confundiendo, porque tenemos un límite muy grande y no estamos mirando las posibilidades, pero si entendemos, por ejemplo, que uno de los comportamientos naturales y esperados es precisamente la masturbación infantil y que por medio de ella los niños conocen su cuerpo, se apropian de su cuerpo, y nosotros los papás tenemos la posibilidad de enseñarles, es tu cuerpo, hijo, lo que hagas con tu cuerpo es tuyo, lo puedes hacer, pero hazlo no delante de las personas, ve a tu cuarto o ve para el baño, pero no mostrándole que es sucio ni que es indebido, que pues lo puede hacer, pero no delante de la gente. Es un proceso y a muchos papás y a muchas mamás nos pasa que cuando nuestros hijos empiezan ese proceso de masturbación infantil, pues nos preocupamos tanto y lo hizo en el colegio, entonces la profesora nos llamó, pues no, es mostrarle, mira mi amor, lo que pasa con tus partes íntimas solamente es tuyo, es privado de nadie más. Y solamente tú lo vas a probar, entonces no lo hagas afuera. Varias veces va a tocar explicarle al niño con paciencia. Tenemos dos programas dedicados exclusivamente al tema de la masturbación infantil con dos expertos diferentes que puedes consultar en YouTube, todo el programa dedicado a ello. Eso sí, con el tema del lavado del pene y la bajada del escroto, hicimos uno también en alguna ocasión con un médico urólogo infantil diciendo que eso no era absolutamente necesario, ni bajarles el escroto para que no haya que circuncidarlos, ni nada parecido, simplemente un aseo general y ahí está y ahí basta. Ajá. Entonces pues también para la recomendación para el papá, pero con la otra parte, como decía Margarita, la forma más natural, y ahí están los dos programas en YouTube para que tengas una orientación mucho más amplia, porque a nosotros se nos acabó el programa. Se nos acaba el tiempo. Si Márgara, nunca alcanza. No, nos quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 preguntas por resolver, pero Márgara volverá siempre aquí que estaré. La necesitemos. A ustedes gracias por acompañarnos. Feliz resto de tarde. A Márgara, pues ni se diga. Una más. Nos volveremos a ver. Por aquí estará de nuevo seguramente. Chao, chao.